En la solemnidad del Corpus Christi, el obispo auxiliar, Monseñor Santos Montoya, presidió la Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Una multitudinaria celebración en la que participaron todos los obispos auxiliares, además de sacerdotes y otras personalidades relevantes. Tras la misa, cientos de devotos acompañaron al Santísimo por las calles de Madrid. Cientos de fieles se dieron cita a la Catedral de la Almudena para asistir a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, que comenzó con la misa en la que el obispo auxiliar Monseñor Santos Montoya hizo referencia a la Eucaristía, el centro de esta solemnidad litúrgica. Un misterio que, como recordó, no debemos olvidar. Tomad, este es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza. Las conocemos. Sin embargo, ¿cómo las recibimos? ¿Cómo recibimos estas palabras? ¿Qué impacto generan en nosotros? ¿Nos dejan igual o nos conmueven? Hemos quizá perdido la capacidad de asombrarnos ante este misterio. Jesús no nos está dando con estas palabras una mera información. No es algo que simplemente se dijo o que ocurrió en otra época y que quedó ahí sin mayor trascendencia, como si ahora carecieran de sentido. Monseñor Santos Montoya insistió en que la fe debe ser la muestra de que Dios está presente en la vida cotidiana y hay que saber reconocerlo también fuera del templo para dar testimonio de lo que Dios ha querido mostrar. Dios está aquí, ciertamente Dios está aquí, especialmente aquí en la Eucaristía. La fe lo señala de un modo especial, como también sabemos que está presente en la palabra, en los sacramentos, en las personas, sobre todo en los más necesitados. Antes de concluir la homilía, el obispo alertó a los presentes de los peligros o las tentaciones a la hora de presentarse ante el milagro de la Eucaristía, unos peligros a los que hay que enfrentarse. Por una parte, encerrar a Cristo en el templo para evitar la intemperie de la calle, de lo público, de lo que incomode. Y otra tentación, ir a las calles, es decir, a los distintos ambientes, sin la caridad de Cristo que se nos ofrece perpetuamente en la Eucaristía. Después de la misa tuvo lugar la solemne procesión del Corpus por las calles, en la que participaron los obispos auxiliares de Madrid. Fueron muchos los devotos que hicieron el recorrido junto a la custodia de la catedral, llevada a hombros por los seminaristas. Para finalizar, se dio la bendición con el Santísimo a los fieles congregados en la catedral.